Hola chicos, hola chicas, bienvenidos con todos al taller de acuarela. Vamos a esperar unos ratitos, un ratito, mientras se van conectando algunas personas más. Pueden ir trayendo sus materiales. Vayan ordenando su espacio de trabajo. Hola chicas, hola chicos. Me pueden ir contando también desde dónde se están conectando. Yo no los puedo ver ahorita, pero me pueden escribir por el chat. Me encantaría que me digan desde dónde se están conectando y aprovechen para ir trayendo sus materiales. Por aquí me dicen que se están conectando desde San Borja. Genial. Vamos a necesitar para esta clase nuestras acuarelas. Yo tengo estas de acá. Pueden tener acuarelas que sean de pastilla, como estas. O si es que alguien las tiene en chiquete, así. Tómese estos primeros minutos para ponerlos en un platito. Acuérdense que lo ideal es solo poner la cantidad que vamos a usar. Vamos a usar también colores. Si tienen colores acuarelables, genial, porque se va a combinar súper chévere con nuestras acuarelas. Unos cuantos pinceles. Yo les recomiendo tener uno que sea mediano y uno que pueda ser más pequeño. Si es que solo tienen uno, no se preocupen. Traigan el que tengan a la mano. Vamos a necesitar un lápiz también. Siempre es práctico tener un borrador y un tajador a la mano. Y como por la cámara no se ve muy bien el lápiz, yo voy a estar usando un lapicero negro, este estilógrafo de acá. Pero ustedes hagan el ejercicio con lápiz para que así tengan la posibilidad de borrar si es que es necesario o si quieren corregir algo. Y por supuesto, una cartulina. Si no tienen cartulina, no se preocupen. Traigan una hojita Bond, la que tengan. Lo más importante para este ejercicio es en realidad divertirnos. Chicos, y me encantaría saber desde dónde se están conectando. Pueden ir los que ya están súper listos con todos sus materiales. Por favor, díganme de dónde se están conectando y cuántos años tienen. Ya vamos a estar comenzando con el ejercicio en un ratito. Hola Isabel, ¿cómo estás? Ah, algo muy importante también, un vasito con agua. Súper, súper, súper importante. Llénenlo, no lo llenen demasiado, ¿no? Lo vamos a poner cerca a la computadora, pero no demasiado cerca o al aparato desde el cual estén viendo el video. Pero tenerlo a la mano, porque al trabajar con acuarelas estamos trabajando fundamentalmente con agua. Isabel me está contando que se está conectando desde Ayacucho. Hola, Isabel. ¿Quién más me cuenta desde dónde se está conectando? Tengo mucha curiosidad. Dice Martina también que se está conectando desde Cusco. Hola Janet, ¿qué tal? Hola chicas. Si alguien no encuentra algo, quiere preguntarme si es que puedo usar algún otro material, aproveche también para preguntarme. Podemos usar los materiales que tengamos a la mano. Alessandra se está conectando desde Lima. Hola, Alessandra. Muchas gracias, Denis. Hola, Dominique. Dominique se está conectando desde Cusco. Genial. César se conecta desde San Miguel, de Limamantá. Genial, César. Muchas gracias. Chicos, ¿se me escucha bien? ¿Alguien tiene algún problema escuchándome? Saludos desde Breña. Gracias, Ultra Juanca. Chévere. Creo que sí se me está escuchando bien, ¿cierto, chicos?
Carla, cuéntame, ¿se me escucha muy bajito? Denis me dice que sí, que perfecto, ya, genial. Estoy subiendo igual un poquito el volumen por si acaso. Genial, muchas gracias, chicos. Ya, perfecto. Todos entonces con sus materiales súper listos. Es importante para esta actividad tener nuestro espacio de trabajo ordenado. Gracias, Alejandra. Alejandra me dice que se me escucha súper bien. Y ya estamos comenzando en un par de minutitos. Voy a ir compartiéndoles una diapositiva. Deme un ratito. Ya para que puedan ver ustedes el ave que vamos a pintar el día de hoy. Déjenme un ratito para asegurarme que se pueda estar viendo la diapositiva. Chicos, todos pueden ver el PPT, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Ya, genial, creo que sí. A ver, voy a ver. Un ratito, perdón. Creo que sí, tengo un ratito solo para confirmar. Sí, ya, genial, se está viendo. Muchas gracias, gracias chicos. Voy a volver a compartir entonces. Y acá estamos. Comenzamos. Muchas gracias a todos los que se han conectado. La clase del día de hoy va a ser un taller de acuarelas en el que vamos a ir conociendo un poquito más acerca de este ave que encontramos en Sudamérica, que se llama el tirano de ceja amarilla. Aquí les estoy volviendo a poner la lista de materiales por si a alguien le falta algo. Acuérdense que necesitamos las acuarelas, nuestros colores, una cartulina blanca. Si no tienen la cartulina blanca, una hojita blanca está bien. Yo les recomiendo que sea tamaño A4 para que tengamos espacio para explorar y poder hacerlo un poquito más grande y así nos permite hacer algunos detalles más. Vamos a necesitar un pincel delgado y un pincel mediano. Si solo tienen un pincel, entonces está bien con el que tengan a la mano. Yo, por ejemplo, les mostré este que había elegido, que es un poquito redondeadito y me gusta porque eso me va a permitir hacer las plumas del ave. Un vasito con agua. Acuérdense de no ponerlo demasiado cerca al dispositivo del cual están viendo el video. Y un poquito de papel toalla o de papel higiénico. Yo tengo unas servilletas. Esto nos va a servir bastante, ténganlo a la mano, porque como estamos trabajando con agua, entonces, si es que hay algún derrame que a veces puede ocurrir, podemos solucionarlo rápido y además nos vamos a dar cuenta que también utilizándolo nos puede crear una textura interesante. Ahora, todo este taller es un poco para descubrir quién es el tirano de ceja amarilla, quién es este ave. El tirano de ceja amarilla, para conocerlo un poquito antes de dibujarlo y pintarlo, es un ave que no se reproduce en el Perú. Lo podemos encontrar, pero es un ave migratoria. Sus áreas de reproducción están en el sur del continente y viene acá a alimentarse. Ese es el principal motivo por el cual migra. Acá podemos ver cómo lo encontramos en países como el Perú, también en Brasil, también en Chile un poquito, un poco en Argentina, un poco en Venezuela. Sin embargo, no es nativo del Perú. Lo encontramos acá cuando migra. En el Perú lo podemos encontrar acá, al sur de la Amazonía, justo en esta zona que está verde y que colinda con Bolivia. Aquí es donde podemos encontrar este ave. Y ahora, un poquito más acerca de esta ave que tiene un nombre además que me pareció súper chistoso. Es, como les comentaba, un ave migratoria de la Amazonía Sur. Es un ave en realidad mediana, por más que tiene un nombre súper grande, es un ave mediana. Mide alrededor de 15.5 y 16 centímetros. Es relativamente chiquita. Como les decía, migra en búsqueda principalmente de alimento,
pero también en busca de un lugar para refugiarse, para protegerse y para reproducirse. Su nombre viene, esto del tirano, viene en realidad porque es una especie perteneciente a la familia Tyrannidae, así se llama. Y algo curioso es que los nombres científicos de las aves suelen ser el mismo en diferentes países, pero en cada país se lo conoce con distintos nombres. Acá, por ejemplo, se lo conoce como el tirano de ceja amarilla, pero también se lo conoce como el surirí amarillo en otras partes. Se caracteriza por tener las cejas y el vientre de este amarillo súper vibrante, que fue algo que me llamó mucho la atención. Y aquí pueden ver cómo hay esta especie de ceja amarilla que tiene, ¿no? Que le da como mucha personalidad. Su espalda es como grisácea, pero ligeramente verde oliva, como del color de la aceituna. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en su plumaje. Me parece que cuando le cae la luz más directamente es cuando se puede apreciar este tono verde oliva súper bonito. Y está presente en los bordes de bosque y en zonas pantanosas semiabiertas. Ahí es donde lo podemos encontrar. Entonces, déjenme un ratito, voy a dejar de compartir. Denme un ratito que dejo de compartir aquí. Ya, aquí me pueden ver, ¿cierto, chicos? Muchas gracias, Roxana, que me está diciendo que sí, que he podido ver la presentación. Confírmenme que ahorita me están viendo a mí, porfi, para ya poder continuar. Tengo una pregunta también. Hola, Benjamín. Gracias, César. César me confirma. ¿Alguien ha visto este ave? Eso me daría mucha curiosidad. Los voy a estar leyendo para poder saber si es que alguien en algún momento lo ha visto. Dominic lo ha visto. Ya, genial. Muchas gracias, chicos. Entonces, ahora sí, ya que hemos conocido un poquito más acerca de las características principales de este ave, vamos a agarrar primero que nada nuestra cartulina y ustedes con su lápiz, yo lo voy a hacer con, como les había comentado, este estilógrafo. Algunos no lo han visto, en realidad eso me parece súper interesante, porque yo tampoco lo he visto todavía en persona. Pero este taller nos va a permitir también poder identificarlo cuando lo veamos. Entonces, todos listos con su cartulina o su hoja de papel y su lápiz. Yo he hecho en mi cartulina un trazo muy suave para poder también guiarme un poquito, porque yo lo voy a estar haciendo de frente con este estilógrafo para que ustedes lo puedan ver mejor en la pantalla. Vamos a ir avanzando juntos y juntas. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Como habíamos estado viendo en la presentación, este ave, y voy a inclinar un poquito mi cámara para que puedan ver mi hojita, la voy a estar subiendo igual para poder ver sus comentarios. Vamos a tratar de hacer nuestra ave aprovechando, si es que tienen una hoja 4, todo el tamaño de nuestra hoja, o tratar de hacerlo lo más grande posible para así tener espacio para los detalles. Si es que alguien tiene una hoja más pequeña, no se preocupe, aprovechamos lo que tenemos en casa. Entonces, hemos visto que nuestra ave tiene un pico que es no demasiado grande. Es más o menos así. Yo voy a mostrarlo. Uy. Es pequeñito. Podemos ver que la parte de arriba es un poquito más curva y un poquito más grande que la parte de abajo. Voy a hacer también el tamaño de la cabeza para que lo puedan ver en relación a su cabeza, que es, como hemos visto, redonda y tiene en la parte de arriba, voy a acercar un poquito la pantalla para que lo puedan ver mejor. Ahí me parece que se ve más claro, ¿cierto? En la parte de arriba, unas plumas. Estamos dibujando un ave.
Entonces vamos a tratar de imitar también un poco la forma de las plumas. Vamos a ir avanzando poco a poco con paciencia. Poquito a poco, la forma de nuestro ave se va a ir dibujando. Tiene un ojo que es redondito. Es redondo y le vamos a hacer acá un espacio para que tenga su brillo. Es un ojo oscuro. ¿Sí? Incluso tiene acá como una pequeña, como si fuese un ligerito delineado. Vamos a aprovechar también. Uy, algo así nos va quedando. La forma del cuerpo, yo lo estuve observando, y parece un poquito como la forma de una hoja. Lo podemos ver así. Tiene un pecho que es un poquito salido. Unas plumitas acá abajo. Y termina con su cola, que es larga pero redondeadita. Ahorita yo voy a levantar mi dibujo para que lo puedan ver bien. Y por supuesto, tiene su ala. Fíjense cómo la forma podría asemejarse un poquito a una hoja. Además, para que puedan ver también la proporción, más o menos el cuerpo es dos veces, lo voy a ver acá para, no, para que calce, dos veces el tamaño de la cabeza. No, creo que me dejo explicar. Más o menos este tamaño, hecho dos veces, es su cuerpo. Tiene acá su pechito. Y acá en la espalda está ligeramente también levantado porque tiene el ala y termina con su cola. Es difícil un poco señalar porque me estoy viendo en espejo. Ahora, lo que vamos a hacer es su ala. Acuérdense eso que les dije en un comienzo, que como estamos pintando un ave, entonces estamos haciendo también un poco sus plumas. Su ala comienza por aquí, cerca al pecho. Va bajando. Y termina cerca a la cola. Algo así. Comienza entonces cerca a la cabeza, baja por el pecho y luego termina redondeadita cerca a la cola. Además, como hemos visto en la foto, el ala es más clara por la parte de arriba. Incluso tiene unas plumas que son un poquito despeinadas por acá. Más o menos por la mitad del ala. Y luego, aquí abajo, más cerca a la cola, lo que tiene son unas plumas más oscuras. Plumas claras y plumas oscuras intercaladas, que hace que se vea como si tuviera unas franjas. Las voy a marcar así. Tenemos 1, 2, 3 franjas un poco curvas que van a ser más oscuras. Se los muestro así. ¿Cómo van, chicos, hasta ahí?
¿Tienen alguna pregunta? César me dice que va muy bien. Muchas gracias, César. Eso, chicas, eso, chicos, muy bien. Entonces, seguimos. Si es que alguien tiene cualquier pregunta, me hace saber, por favor. Aquí abajo de su barriga, yo sé que lo están viendo de cabeza. Aquí abajo de la barriga van a empezar a salir sus patas. No son demasiado largas ni demasiado cortas. Y salen y se esconden un poquito debajo de esta pluma que tiene abajo en su barriguita. Y le salen sus garritas, que son un poco encorvadas, un poco curvas. Ahí tenemos una patita y luego tenemos la otra. Como ven, son delgadas. Nos va quedando entonces algo así. Esta es más o menos la forma general del ave. Pero ahora, ¿qué nos falta? Una de las partes más características. ¿Dónde está la ceja amarilla? Vamos a hacerla. Como hemos visto, la ceja amarilla está como una ceja habitual por encima del ojo. Va a salir cerca al pico y su ceja también es un poquito despeinada. Vamos a llevarla. Comenzamos cerca al pico y por encima del ojo hasta el otro lado de la cabeza. Es un poco gruesa. Entonces vamos a hacer todo el contorno. Nos va quedando entonces algo así. Hemos visto que este ave entonces es principalmente amarilla, este color amarillo vibrante, como parecido al caramelo de limón. No es un amarillo cálido, sino es un amarillo fuerte, vibrante. Y tiene gris, que hemos visto que por momentos este gris se vuelve un poco verde oliva, como verde aceituna. Esta parte entonces de la ceja es amarilla. Y vamos entonces a identificar también cuáles son las partes más oscuras y las partes más claritas. Como hemos visto en la foto, en su cabeza tiene, por acá, la parte más oscura, luego va a tener su ceja amarilla y debajo del ojo también va a tener una sección que va a ser amarilla. Entonces la vamos a marcar, ¿sí? Me estoy refiriendo a esto de acá, que comienza por acá y luego nos lleva a su pechito que también es amarillo. No se preocupen que lo vamos a pintar también juntos. Aquí en el pico le agregamos un ligero puntito. Y yo la foto que he utilizado como referencia es esa última que les mostré, que me gustó bastante porque siendo un Carla me está, Dominique me está pidiendo que lo muestre un ratito más. Claro que sí. Paul, la relación del cuerpo la puedes hacer, más o menos calcula que sea dos veces el tamaño de la cabeza. Te lo muestro así. Si tienen cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Si necesitan que muestre un ratito más el dibujo, también. Este es el tamaño de la cabeza que hemos visto, es redondita. Y el cuerpo es más o menos una vez ese tamaño y otra vez ese tamaño. Avísenme si me dejo explicar. Y tiene esta forma, que como les comentaba al inicio, parece un poco una hojita. Se los voy a mostrar en un ratito más. Muchas gracias, Roxana. Me dice que ahí va muy bien. Se los dejo también para los que necesitan verlo un ratito más. No lo avancen con prisa. Vayan fijándose en los detalles. Tómense un tiempo.
Miren cómo poco a poco ha ido saliendo la forma de este ave. Y lo que les comentaba es que la foto como referencia que elegí para hacer este ejercicio es la última que les mostré en la diapositiva. Y el motivo también por el cual elegí es porque, siendo un ave migratoria, me pareció bonito que esté por fin un ratito apoyada. Estas aves suelen viajar días, incluso a veces semanas enteras. Entonces me pareció bonita pintarla en un momento de reposo. Mientras van completando los que falten un poquito más, acuérdense que lo importante es ir haciéndolo paso a paso, con tranquilidad. Estamos acá para ir conociendo al ave mientras lo vamos pintando, para ir aprendiendo juntos. No nos tiene que salir perfecto tampoco. Debajo de sus patas vamos a aprovechar entonces para hacer un pequeño tronco. Yo estoy haciendo un tronco así. El tronco cada uno lo puede hacer como mejor guste. Es la base donde se va a estar apoyando nuestra ave. La madera tiene algunas líneas. La vamos a estar trazando. Y lo muestro un poquito más para que lo puedan ver todos. Muchas gracias. Suelo es vida. Me comenta que está aprendiendo las características morfológicas del ave. Genial, esa es totalmente la idea. Al momento de dibujar, estamos también aprendiendo acerca de nuestro entorno, de aquello que nos rodea. Es una excelente herramienta para investigar, para seguir conociendo y para sentir curiosidad también. Les comenté que este ave viajaba principalmente por alimento. Lo que suele buscar, se suele alimentar principalmente de semillas y de insectos. Ahora sí que ya tenemos nuestra ave trazada en nuestra cartulina, vamos a comenzar a aplicar el color. Si alguien necesita unos minutitos más, porfa, avísenme por el chat. Y los que ya están, acuérdense, su agüita cerca, pero no demasiado cerca. Sus acuarelas. Y vayan eligiendo un pincel mediano y uno pequeño si es que tienen la posibilidad de elegir. Yo voy a comenzar con este de acá. Y tengo uno que es muy, muy finito, que es este de acá, que me ayuda bastante a hacer los detalles. Sí, claro que sí. Carla me está pidiendo unos minutitos más. Perfecto. Sí, Roxana, es muy bonito todo lo que nos da la naturaleza, en realidad sí. Vamos viendo cómo las formas pueden ser súper complejas. Voy a ir mostrándole unos minutitos más para los que necesiten completar. No se preocupen, cada quien vaya avanzando a su ritmo. Tenemos la cabeza redondita. El pico que vemos que es pequeño, un poquito más curvo por la parte de arriba. No tengan miedo de, si quieren corregir una parte, borrar y volver a dibujarlo. En realidad así es como solemos dibujar. Acuérdense que yo me he guiado un poquito, tenía unas marcas previas, por eso también lo he podido hacer, digamos, de manera más continuada, para poder guiarme un poquito, ¿no? Sabiendo que lo iba a hacer de frente con el lapicero. Pero ustedes no tengan miedo de ir corrigiendo, de hacer varias líneas si es que lo necesitan. Vamos encontrando la forma a medida que lo vamos dibujando. El cuerpo tiene esta forma como de hojita. Vemos que la cola también. Ay, estoy en espejo. La cola
termina así como redondeadita y que tiene este ala, que tiene esas franjas que van a ser un poquito más oscuras. Más que franjas, en realidad son plumas que se superponen, ¿no? Plumas más claritas y plumas más oscuras. Tiene su ceja, muy característica. Tiene su ala con unas plumas un poquito más despeinadas. Tiene sus patas delgadas que terminan con sus garras apoyadas en este tronco que le hemos hecho. Avísenme, chicos, los que ya están, los que necesitan unos minutitos más. Súper importante tener siempre su espacio de trabajo ordenado y les voy comentando un poquito acerca de las acuarelas. Yo, como les decía en un comienzo, voy a trabajar con estas de acá, que son como pastillas. Las acuarelas también existen como chiquetitos. Si es que alguien tiene chiquetitos, entonces utilice un platito y va a poner un poquito de los colores que vamos a necesitar, que son principalmente un poquito de negro, un poco de amarillo, un poco de marrón a lo mejor, un poco de verde puede ser. Dominique ya terminó, genial Dominique. Vamos avanzando todos juntos igual. Si es que alguien necesita un ratito más, me avisa, porfa. Cuando tenemos las acuarelas así en pastilla, a mí la verdad es que me resulta súper cómodo. Son además muy portátiles, eso me gusta bastante. Y acá en la tapita vamos a usarla para mezclar nuestros colores. Los colores que vemos en las acuarelas, acuérdense siempre que los podemos combinar. Estos verdes, estos amarillos, estos azules son algunos de los tonos. Ay, chicos, avísenme si es que se cortó la imagen. ¿Me están pudiendo ver bien? ¿Me están pudiendo escuchar? Muchas gracias, Roxana, por avisarme. A ver, déjenme confirmar que la transmisión está siguiendo. Si alguien más me puede avisar. Alejandra todavía ve el video bien. Ya, genial. Muchas gracias, Alejandra, por avisarme. Quizás es la conexión, a veces falla un poquito. Continuamos entonces y Roxana, me avisa si es que pudiste entonces verme mejor. Como les estaba comentando, con las pastillas de las acuarelas, usamos la tapita para hacer nuestras mezclas. Los colores que vemos, gracias Leti por avisarme y gracias Dominique. Los colores que vemos en nuestras pastillas o en nuestros chisguetes son algunos de los tonos que podemos utilizar. Pero siempre todos los colores son combinables. No tengamos miedo de mezclar y descubrir nuevos tonos. Nos ayuda mucho hacerlo en la tapita o en el platito, los que tengan con chisguete, para que así nuestras pastillas o nuestros colores originales no se mezclen. Creo que todos ya están listos entonces con sus acuarelas. Y otra cosa importante a tomar en cuenta cuando trabajamos con este material es que no solo trabajamos principalmente con agua, lo que significa que vamos a guiarnos un poco por esta sensación y esta cualidad más bien ligera que nos da las acuarelas, aprendiendo también cómo controlar el agua, sino que también vamos a ir avanzando de más claro a más oscuro. El color más claro que tiene nuestra ave es este amarillo vibrante que les comentaba. Entonces, vamos a comenzar con ese amarillo. Agarramos nuestro pincel, lo tengo por aquí, el pincel mediano, lo sumergemos en el agua. Mientras más agua le pongamos a nuestra pintura, entonces el tono va a salir más suave. Si es que le ponemos menos agua, el color va a salir más intenso. Voy a echar mi cámara para que puedan ver. Y vamos a comenzar pintando. Pinto acá. Con el amarillo. Con mi pincel húmedo, agarro un poco del tono. Le pongo un poquito más de agua. Y vamos a comenzar haciendo la ceja característica. Al momento de pintar, vamos a tratar de seguir la forma.
En este caso, la forma de la ceja, que es un poco curva. Acuérdense que nuestro ave tiene plumas, entonces podemos tratar de imitar también un poquito la textura de las plumas. Eso, y son un poquito despeinadas. Al momento de pintar, no lo voy a levantar inmediatamente, porque como estamos trabajando con agua, entonces puede que se chorree. Si a alguien se le chorrea en algún momento, un poquito, no se preocupe. Tengan a la mano su papel higiénico, su papel toalla, su servilleta, y si es que pasa, simplemente lo secan, presionando suavemente. Y ya está. Entonces, cuéntenme. Genial, Roxana. Roxana me dice que ya ha podido ver mejor la transmisión. Perfecto. Muchas gracias por avisarme. Una vez que ya tenemos nuestra ceja pintada, vamos a seguir pintando. También con amarillo. Justo debajo. De esta franja que nos había quedado cerca al ojo. Y se va a continuar. Espero que se esté pudiendo ver bien. Se va a continuar. Abajo, abajo, abajo. Hasta el pecho. Fíjense cómo. Si es que pongo menos agua. El color se ve más intenso. Si es que pongo más agua. El color se ve más suave. Yo voy a tratar de usar un poquito menos de agua para esta parte, porque en realidad el amarillo de este ave es muy vibrante, sobre todo en su ceja y en su pecho. Si nos queda una gotita de agua, lo que hacemos con la acuarela es esparcirla. Nos va quedando entonces algo así. Uy. Avísenme que lo puedan ver bien. Lo levanto un poquitito, pero vamos a ver. ¿Cómo van, chicos, chicas? ¿Han podido ver bien el ejemplo del amarillo? Espérenme un ratito. Ya, genial. Entonces vamos continuando. Acuérdense que si alguien necesita que lo muestre un ratito más, muchas gracias Roxana por avisarme. Me avisa nomás y yo regreso, lo muestro un ratito más. Vamos avanzando poquito a poco. Eso es algo también muy importante con las acuarelas. No hay que apurarnos, hay que ir haciéndolo con calma. Y así como hemos visto cuando hemos empezado a trazar la forma del ave, poco a poco va saliendo la forma de este ave. Teníamos entonces el amarillo del pecho. Y el amarillo continúa un poquito más aquí, debajo del ala, un poquito antes de la cola. Ese amarillo va a ser un poquito más suave. Por esto le ponemos, voy a cambiar de pincel, porque había agarrado el chiquitito, el delgado, un poquito más de agua para que esta parte, el amarillo, no sea tan intenso como en su pecho. Al ponerle el agua, el color es más suave. Muchas gracias, Carmen. Gracias, César. Perfecto, Luis. Nos va quedando entonces algo así. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con las partes que son un poco más grisáceas, más oscuras. Vamos a trabajar con un color oscuro, pero aún así vamos a empezar por los tonos más claros de ese gris. Entonces, yo aquí en mis pastillas tengo mi color negro.
observando aves es una excelente manera también de darnos cuenta y de conocer nuevos colores. Como les comentaba antes, podemos tener grises, que en este caso pueden ser un poco verde olivas, también grises más marrones, grises ligeramente más rojizos, y eso es súper interesante. En este caso, vamos a usar primero que nada para nuestro gris base, el color negro. Lo mezclamos acá en la tapita. Mientras más agua le pongamos, el tono va a salir más claro. Muchas veces es algo de ir probando. Me olvidé de mencionarles al comiencito, pero algo que a mí me sirve un montón es, por ejemplo, tener retazos de cartulinas o retazos de hojitas que pueden haberme sobrado de otros trabajos o recortes que haya hecho para poder hacer ahí mis pruebas. En este caso, por ejemplo, el gris, puedo ver si es que es el tono que estoy buscando o si es que quiero hacerlo un poquito más claro, por ejemplo, antes de ponerlo en mi trabajo. También lo podemos hacer en los bordes del mismo dibujo. Como ven, vamos probando, vamos ensayando. Entonces, una vez que ya tenemos el gris que nos gusta, que vamos a comenzar, como les comenté, con un gris no demasiado oscuro, vamos a empezar pintando. Acerco un poquito más la cámara. El ala de nuestra ave. Como les comenté antes, tratemos de seguir la dirección de las plumas. Comienzo arriba y voy bajando. Cuando trabajamos con acuarelas, vamos a ver también cómo vamos trabajando con capas. Hacemos esta primera capa. Y como es una pintura que deja traslucirse, después le podemos aplicar otro tono para hacer justamente ese efecto que les comentaba de un gris un poco verde oliva. Aquí acuérdense que nuestro ave tiene unas plumas un poquito despeinadas. Entonces estoy dejando esas plumas que también eran un poquito más claras, del mismo color del papel. Si estamos trabajando sobre una cartulina o un papel blanco y nuestra pintura tiene algo, ¿no?, que es blanco, lo dejamos de ese mismo color. Entonces nos va quedando algo así. Solo he pintado hasta acá porque la parte de abajo del ala, que ya llega cerca a la cola, hemos visto que tiene esas plumas que son intercaladas, más oscuro, más claro, que nos da ese efecto de franjas. Lo vamos a hacer después. Cuéntenme, chicas, cuéntenme, chicos, si ya están todos por ahí, si necesitan que lo muestre un ratito más. Lo voy a dejar acá para que lo puedan ver un momento mientras me van escribiendo. Si alguien tiene cualquier pregunta, por favor, hágamelo saber. Gracias Carmen, gracias César, gracias Luis. Genial Roxana, Roxana me dice que está avanzando muy bien, me alegro un montón. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de la forma del ala, acerca de cómo continuar. Les voy a hacer un pequeño ejemplo también, mientras van terminando los que falten con esta primera parte del ala. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, ponemos un tono que nos parece muy oscuro? Lo que podemos hacer es ponerle un poquito más de agua y vemos cómo
el color se vuelve más suave, más tenue. O también, otra cosa que podemos hacer, y ahí es importante también tener nuestro papel toalla, servilleta, papel higiénico también puede ser. El papel toalla y la servilleta absorbe un poquito más que el papel higiénico, pero también podemos usar papel higiénico. Es presionar un poquito y eso hace que se absorba parte de la pintura del pigmento y nos queda un tono más suave. Entonces no se preocupen si por momentos les ha salido más oscurito o algo. Estamos aprendiendo cómo... Estamos conociendo también la técnica. Conociendo el lápiz y también conociendo la técnica. Y vemos cómo nos puede incluso dejar esa textura interesante. Sí. Carla me pide que muestre un ratito más el ave. Acá se las muestro. Tenemos entonces nuestra ceja amarilla. Dejamos un espacio donde vamos a pintar con un gris un poco más oscuro. Igual que acá arriba en la cabeza. Nos queda entonces la ceja amarilla como contorneada. Y por aquí abajo comienza otro tono de amarillo que continúa debajo hasta el pecho, que vemos que el amarillo se pone muy intenso, y luego nos lleva hacia la cola ya con un amarillo un poquito más suave. Si alguien tiene cualquier pregunta, me la hace saber por favor. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que ya todos estamos por aquí. Levanto un poquito aprovechando que ya secó. Las acuarelas demoran en secar también. Entonces, una vez que hayan terminado su trabajo, si es que lo quieren trasladar a otro lado, utilicen sus dos manos y llévenlo así, echadito. Para que, si es que lo inclinen, no se derrame. Estamos trabajando siempre con mucho cuidado, con mucha paciencia. Y vamos entonces a continuar con el gris, que va a ser un poco más oscuro. Humedecemos nuestro pincel. Voy a poner mi agua acá para que lo puedan ver. Humedecemos el pincel y vamos a volver a agarrar el tono negro. Con un poquito de agua para que se vuelva grisáceo. Y esta vez vamos a pintar un poco del pico. Que el pico tiene la característica de que es un poquito más oscuro abajo. Y un poquito más claro arriba. Y luego seguimos de largo con la parte superior de la cabeza. Miren cómo con el pincel trato de imitar un poquito la textura de las plumas, ¿sí? Como quiero que sea un poquito más oscuro que lo que me ha quedado acá, ¿qué hago? Agarro un poquito más de color, un poquito más de pigmento y le paso encima. Miren cómo la pintura, y lo voy a acercar para que lo puedan ver bien, seguía también de las partes húmedas que quedan en el papel. Y eso nos da un efecto interesante. Voy a oscurecer un poquito más acá, la parte de abajo del pico. Y nos va quedando ahí. Voy a voltear para que lo puedan ver mejor. A ver... Si me escriben algo. Mucha paciencia, Nikki, exactamente. Vamos pintando con el pincel también, imitando la dirección de las plumas. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a seguir entonces con esta otra franja que hay debajo de la ceja amarilla, que también es oscura. Me está saliendo muy oscuro ahí, entonces ¿qué hago? Le pongo un poquito más de agua.
Voy a voltearlo para tener un poquito más de control. Acá. Se me pasó un poquito la oscuridad. ¿Qué hago? Con la servilleta lo levanto. Ya está. Y continuamos con esa oscuridad alrededor del ojo. El ojo también es oscuro. Por ratos lo he visto negro, por ratos lo he visto un poco marrón. Pero lo vamos a pintar al final. ¿Sí? Los últimos detalles los vamos a hacer con los colores. Esta parte cercana al ojo es un poquito más oscura. Más oscura en todo caso que el ala. Entonces fíjense cómo le estoy poniendo un poco más de acuarelas. Un poquito más de color. Cata me está comentando que le está quedando súper chidori. Genial, Cata. Buenísimo. ¿Cómo les está quedando? Si alguien tiene cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Ya estamos viendo que nuestra ave va tomando forma. Lo siguiente que vamos a hacer entonces van a ser estas líneas que tenemos acá, estas plumas. Estamos aprovechando que ya tenemos el tono ligeramente más oscuro de gris. Y entonces comenzamos con una franja oscura. La siguiente va a ser clara. La siguiente más oscura. Quedan así como si estuvieran delineadas. La siguiente clara y la siguiente oscura. Y miren cómo ya nos va quedando. Estas plumas de acá abajo que nos llevan a la cola. Eso, chicas, si tienen cualquier pregunta, chicas, chicos, háganme saber cómo les están quedando sus plumas. Lo siguiente que vamos a avanzar después es la cola. Si alguien, su agua se ensucia muy rápido, cambie de agua, limpie su agua. Es importante tener nuestro agua limpia para que así los colores no se ensucien, no se manchen y que no afecte el resultado final de nuestras acuarelas. Entonces, ya tenemos la parte de abajo del ala. Y vamos a continuar con la cola, aprovechando este tono, voy a acercar un poquito más, este tono oscuro que teníamos en la acuarela, de abajo de las últimas líneas oscuras que hemos hecho, nos va a salir una cola, no demasiado larga, pero sí es un poco larga, que termina redondeadita. Si quiero oscurecerlo un poco más, le agrego un poco más de color. Eso. Y vamos a aprovechar también este tono grisáceo para hacer sus patas. Que se esconden debajo de su pechito amarillo. Y que se apoyan en este tronco que hemos hecho. Nos va quedando entonces algo así. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Cuéntenme. ¿Alguien necesita un ratito más? Que lo muestre un ratito más. A Janet. Muchas gracias, Janet.
Miren qué interesante todas las formas y todos los colores del ave. Tiene unos colores tan intensos y además estos tonos más oscuros combinados con estos tonos más claros hacen que el ave tenga un contraste muy interesante. ¿Ustedes creen que si vieran este ave a lo lejos, lo podrían identificar, lo podrían ver? Yo creo que sí, ¿no? Tiene unos colores muy llamativos. Genial. Entonces, vamos a continuar pintando nuestro tronco. Vamos a combinar algunos tonos de color marrón. Los troncos suelen tener varios tonos. Imagínense que estuvieran haciendo una textura así de tronco un poco desordenada. Voy a agarrar yo un pincel un poquito más grande para así poder pintar esa superficie que es un poquito más grande de manera más rápida. Los pinceles pequeños nos sirven para los detalles y los pinceles más grandes para poder pintar superficies más grandes. Esta vez ya no lo estoy tratando de hacer pintando como si tuviera plumas, ¿no? Sino más bien como si fuera una forma de un tronco con astillas, con vetas. La acuarela, cuando nuestra superficie está húmeda, cuando nuestra cartulina está húmeda, si le ponemos un poquito más de color encima, miren también cómo nos da un efecto interesante. El color se esparce solito, ¿no? Nos va quedando algo así. Cata, cuéntame, ¿qué problemas estás teniendo? No se preocupen si alguna parte no nos sale bien a la primera. Vamos avanzando todas juntas y juntos. Les muestro un ratito más mientras van avanzando con sus troncos y tengan los que hayan avanzado con esa parte sus colores cerca, porque los detalles se los vamos a poner con color. Estamos aprendiendo, así que no se preocupen si es que hay algún pequeño desliz. Y las formas van saliendo a poquitos. ¿Sí? Yo a mi tronco le voy a poner un poquito más, un poquito de gris para que tenga otros tonos marrones interesantes. Y un poquito de este tono como beige. Algo así. Cuéntame, Cata, ¿cómo vas? A ver si te puedo ayudar con algo. Si alguien tiene alguna duda, también avíseme. Algo importante también, después de usar sus pinceles, sobre todo después de usar tonos oscuros, límpienlos. Si es que ya no van a seguir usando el mismo tono. El papel, la servilleta, el papel toalla, nos ayuda también para secar los pinceles. Siempre al finalizar nuestra acuarela, nos tómense un tiempito para secar sus pinceles para que al momento de guardarlos se cuiden. Entonces, una vez que ya estamos por aquí, avíseme si es que alguien tiene alguna duda. Vamos a comenzar añadiendo los detalles con los colores. Yo voy a utilizar para comenzar. Ah, no, discúlpenme. Lo que les comenté un comiencito es que nuestro ave tiene por esta parte de acá unos tonos grisáceos, pero que son un poquito verde oliva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es algo bastante sutil que se nota más que nada con la luz. Nuestro gris
Todos tienen su gris acá. Lo vamos a mezclar con un poquito, uy, para que se vea mejor, acá. Con un poquito de amarillo. ¿Sí? Limpio mi pincel, agarro el amarillo. Me ha quedado muy amarilloso, le voy a poner un poquito más de negro. Uy, lo pongo por acá. Voy a hacer una pruebita en estas cartulinitas que le comenté en un comienzo que tenía. Pueden hacerlo también en alguna esquina de su trabajo. Lo podemos usar por los dos lados, además. A ver si es el tono que estoy buscando. Le voy a poner un poquito más de amarillo. Y fíjense cómo me queda este tono, que si bien es grisáceo, es también ligeramente verdoso. Vamos entonces a aplicar muy ligeramente ese tono por aquí. Es curioso porque parece como si el amarillo tan intenso que tenemos abajo se hubiese filtrado un poquito por las plumas grises de acá. Y nos da ese resultado de un tono grisáceo, pero ligeramente más verdoso. Si queremos que se vuelva un poquito más verdoso, le aplicamos un poquito más de amarillo. O inclusive una gotita de verde. Acuérdense que no es un tono verde encendido. Las aves y las acuarelas nos ayudan mucho a fijarnos en ese tipo de sutilezas. No es un verde encendido, sino es como un verde aceituna muy suave, que además es un poco grisáceo. De nuevo tratamos de seguir la dirección de la forma de nuestro ave y hacerle las plumitas. Miren también qué interesante queda cuando los colores empiezan a combinar. ¿Sí? Eso, chicos, ¿cómo les ha quedado ese gris un poco verdoso? Tengo mucha curiosidad. Si alguien había pintado con ese tono antes también. Con las aves vamos descubriendo colores. Si alguien tiene cualquier pregunta, háganmela saber. Vamos a aprovechar que nuestra acuarela está húmeda para trabajar los detalles con los colores. Voy a reforzar un poquito la textura de las plumas con los colores. Tengo este tono amarillo que es bastante intenso, pero es un poquito más naranjita que el tono que he usado para el pecho. Y lo voy a usar para ir haciendo algunas plumitas, así como si fueran rayitas. Es recomendable con las acuarelas utilizar cartulina, porque así podemos trabajar mientras la cartulina está húmeda, sin que se nos rompa. Igual siempre con cuidado, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, está trabajando con una hojita de papel, que también está muy bien, tenga cuidado si es que hace esto, porque si presiona muy fuerte, el papel puede rasgarse. La cartulina, digamos que absorbe mejor el agua y nos permite trabajar con más capas. Con otro tono de amarillo le voy a hacer algunas plumitas más. Y nos va quedando algo así. Habíamos dejado el ojo para el final. Entonces ahora... Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Cata. Vamos a avanzar haciendo el ojito. He decidido dejar este detalle para el final porque, como hemos visto con las acuarelas, a veces por el mismo uso del agua no siempre tenemos demasiado control. Entonces es recomendable comenzar por las partes más grandes y luego ir haciendo los detalles.
El ojo es oscuro. Así que lo pintamos con el color negro oscuro, dejando este brillito que nos va a ayudar a que se entienda que el ojo no es plano, sino que tiene volumen. Podemos usar el color negro también para reforzar algunas partes más oscuritas. Les había comentado que la parte de abajo del pico es un poquito más oscura. Así que lo refuerzo un poquito nomás. Este puntito que tiene el pico. Y un poquito de las plumas. Siguiendo la dirección de la forma del ave. Haciéndole un poquito de textura. ¿Sí? Las líneas que habíamos hecho acá abajo también las podemos reforzar un poquito. Yo estoy usando colores acuarelables, entonces fíjense cómo al trabajar sobre la superficie húmeda se combina. La acuarela se combina con los colores. Nos da un efecto interesante. Y la cola también la quiero oscurecer un poquito. ¿Sí? La estoy delineando. Un poquito. Y nos va quedando algo así. Miren cómo hemos ido trabajando por capas. Cuando añadimos estas oscuridades, eso hace que este color amarillo también se vea más vibrante. Y el tronco, también le quiero poner algunos tonos de marrón más. Para tratar de hacer un poco esa textura, voy a hacer así un tronco un poco desordenado. Después de hacer las plumitas con detalle del ave, me provoca hacer algo más así. Buscando siempre recordar y representar la textura también de ese material, ¿no? Lo voy a aprovechar, es más, un poquito que tengo un poquito de gris en mi pincel y se lo pongo para hacer algunas oscuridades. El tronco que estoy haciendo yo es un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca. Y agrego un poquito más de oscuridad acá en las patitas para que se sienta el apoyo. Y más o menos ya nos está quedando. Es verdad, Constantino nos dice que es muy interesante y felicitaciones a todos. En toda la belleza es cada vez mejor con gente que ama lo que hace y más aún si buscamos respetar, cuidar y preservar nuestro paisaje. Muy importante. El agua, la gente y toda la biodiversidad. Cata nos dice que ya terminó. Muy bien, chicos. Ya vamos entonces terminando. Les voy a dar unos 5 minutitos más para hacer los últimos detalles. Yo he hecho un ejemplo haciendo mis plumas amarillas, pero ustedes, con todo lo aprendido en el taller, háganlo como mejor les parezca. Esta parte de la pancita es un poco más oscura, la puedo reforzar también con los colores. Miren cómo los colores nos ayudan mucho para eso, ¿no? Para hacer los detalles y para reforzar algunos puntos. Y tengo mucha curiosidad de saber qué les ha parecido el taller y cómo les han quedado sus aves. Yo no los puedo ver ahora a ustedes. Genial, Cata. Muy bien, Betsy. Gracias, Janet. Betsy me dice que también le está saliendo muy bien. Súper bien, me alegro un montón. Yo no los puedo ver ahorita a ustedes, pero pueden mandarme las fotos de sus trabajos y me encantaría verlas al Messenger del Facebook del Museo de Historia Natural de San Marcos. Ahí pueden tomarle una foto, me encantaría recibir sus trabajos, poder ver cómo les ha quedado, que estoy segura que les ha quedado súper bien. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Cata, gracias, César, gracias, Alessandra, me alegro un montón. Esperen a que seque
Le toman una buena foto, me encantaría ver sus trabajos. Y estoy muy contenta de haber celebrado el Día de las Aves Migratorias con ustedes. Bueno, es este mes, ¿no? Y que se hayan podido conectar. Mateito me dice que tiene 5 años, que lo dibujó y le gustó. Genial, Mateito. Y ya con eso entonces, solo me queda agradecerles. Muchas gracias por haberse conectado. Voy a mostrar el ave un ratito más, por si alguien necesita verlo. Creo que ya lo puedo levantar un poquito. Cualquier detalle adicional que le quieran hacer, por supuesto, pueden hacerlo. Pueden agregar también un fondo, pintarle un fondo. Hemos visto también dónde vive este ave. Y espero que tengan una linda semana, un lindo domingo. Muchas gracias por haberse conectado, por haber compartido esta clase conmigo, haber aprendido un poco más acerca de este ave y acerca de las acuarelas. Y muchas gracias al Museo de Historia Natural de San Marcos por permitirme hacer este taller y por haberme apoyado mucho, mucho con toda la preparación. Yo también he aprendido mucho haciendo al tirano de Ceja María. Entonces, genial, Adriana. Adriana me está diciendo que le encantó. Gracias, César. Gracias, Leti. Muchas gracias a todo el equipo del museo. Y estén atentos a las actividades que están haciendo continuamente. Muchos talleres muy bonitos, muchas charlas, conversatorios de temas muy interesantes. Y atentos a ver al tirano de Ceja María y a todas las aves. Cuídense un montón. Me alegro que les haya encantado la clase. Gracias, Cata. Gracias, Roxana. Gracias, César. Cuídense mucho. Estoy esperando entonces las fotos de sus trabajos. Cuídense un montón. Chao.